Four, get my shoes and out the door. Five, I'm alive, six, seven, eight, feeling great. Nine gonna shine, life is good. I'm doing times and gonna do it right and do it again, yeah. i look looking the sky with all the beautiful color, but there's more than just for me, so gonna share it with another. I got to show, to give, let out I want to sing and shout, take a look and see a beautiful morning that turns into a beautiful Hola Freddy amigos, ¿cómo estamos? ¿Queréis empezar a cuidaros la piel pero es que no sabéis ni por dónde empezar? Pues hoy os traemos una super rutina básica para empezar desde cero. Lo primero que vamos a hacer es protegernos nuestro pelo, ¿vale? Y el paso más importante es elegir un jabón adecuado para nuestro tipo de piel. Por ejemplo, utilizo uno nutritivo para mí, no, mejor no. Voy a estar utilizando Pure Gentle Black Charcoal Soap de Claire. Cada uno tiene que elegir el que le va bien. En mi caso, este jaboncito lo que me va a proporcionar es una limpieza profunda de los poros, ya que con la mascarilla se me están poniendo un poco sucios. Tenemos que hacer un montón de espuma con las manos, así que frota que frota. Y veis ahí, ahí, esa espumita es la que vamos a pasar por el rostro. Movimientos circulares, trabajando bien aquellas zonas que son más sucias, como por ejemplo la zona T. De... Eh, ya sabéis, frente, nariz y barbilla. Pero claro, no podemos olvidarnos del cuello, desde luego, muy importante. Venga, trabajamos un poquito más, incluso por los ojos, no pasa nada, siempre y cuando lo hagáis con ellos cerrados. ¿Vale? Ahí, trabajando bien. Este jaboncito además hace una micro muy suave. Ahora vamos a aclararlo con nuestra toalla mágica. Sí, sí, es mágica, porque por ella misma te puede desmaquillar. Pero vamos a estarlo utilizando para retirar todo el jabón vale y no dejar ni un solo resto es la toalla desmaquillante de brosworks así ah, todo bien una curiosidad de esta toalla es que tiene más de mil lavados en lavadora así que además de limpiarnos el rostro perfectamente ayudamos al planeta y una vez que hemos quitado todo lo más importante bueno es que todo es importante, pero nunca nos podemos olvidar del tónico. Yo he elegido Clarifying Treatment Toner de Cosrx, es un tónico con alfa hidroxiácidos y con ácido salicílico, que me va a ayudar a clarificar mi piel, a darle un tono iluminado a la vez que mantener las bacterias a raya. Ahora un poquito de contorno de ojos. Fermentation Eye Cream de Benton es un contorno de ojos espectacular. Es muy nutritivo, hidratante, rellena las líneas de expresión, ¿vale? Y además es que está formulado con fermentos, así que es específico para aquellas personas con los ojos muy sensibles. Como veis, vamos a repartir tanto por la ojera como por el arco de la ceja, muy importante si creeremos elevar. En el contorno de los ojos tenemos que utilizar el dedo anular, que es el que menos fuerza tiene. Si nosotros pasamos el contorno desde la zona interna hacia la zona de pata de gallo, lo que estamos fomentando es el efecto lifting y estirar las arruguitas. Mientras que si lo que hacemos es trabajar desde la patita de gallo hacia el interior, lo que hacemos es drenar un drenaje linfático, bolsas y ojeras. Además, un Freya truco es que el contorno de ojos lo vamos a aplicar siempre en aquellas arruguitas difíciles como las del sillón nasogeniano, como las del Rictus o, por ejemplo, las de alrededor de los labios. Así, trabajamos bien. Y ahora, hidratación. Yo estoy utilizando Oil-Free Ultra Moisturizing Lotion de Cosarex. Es una crema súper ligera, por el día no me gusta tener muchos brillos, así que yo he elegido esta. Pero cada uno debéis elegir la vuestra. No dudéis en pedirnos consejo sobre cuál sería la mejor para vosotros. En este caso, la savia de abedul me va a proporcionar una hidratación intensa a la piel, pero cero brillos y cero grasitas. Como veis la repartimos por todo el rostro, el cuello y el escote con movimientos suaves. Y, como no, lo que vamos a hacer ahora es proteger nuestra piel del sol. Yo estoy utilizando a Illumination eh, Supple Blemish Cream de Claire's. Eh, tiene un SPF de 40, es decir, un factor de protección solar muy alto, 40, con un PA. Eh, esta cremita nos va a dar un ligero tono en la piel que nos va a igualarla, eh, va a hacer que se vea luminosa, bonita, pero. Tampoco va a dar nada de grasa, nos va a ayudar a trabajar los pequeños granitos que tengamos y además una protección del 40. Como es una BB Cream, la vamos a dar con los dedos. Además, que tiene una particularidad y es que es un tono único que se adapta a todas las pieles, porque lo único que hace es perfeccionar, es decir, no da color como tal. ¿Veis? Así, perfecto. No os olvidéis de repartirla bien para que no se nos quede ninguna marquita. Y como lo único que se nos ve es la zona de la ojera, vamos a utilizar Creamy and Natural Fit Concealer de Klairs también para la zona de los ojos y que se nos vea una mirada espectacular. Como veis también lo voy a hacer con los dedos para integrarlo perfectamente. También es un corrector de un único tono que se nos adapta perfectamente a cualquier tono de piel. Veis, ay, perfecto. Además con ese corrector podríamos utilizarlo pues para corregir pequeñas marquitas, granitos, lo que quisiéramos. Y como no, si la mirada es espectacular, vamos a utilizar Big Fat Smoky Lashes de millo una máscara de pestañas que nos va a dar volumen, es una pestaña y otra para potenciar nuestra mirada. ¿Veis? Fantástico. Así. Si creéis que con la máscara de pestañas no es suficiente, os animo a que os hagáis un lifting de pestañas. Y ahora sí, listas para comernos el mundo.